Sé que tenía pendiente un video de teoría sobre el soundtrack, pero perdónenme chicos que he estado con clases online de storyboards y todo eso, y requiere mucho tiempo realizar esos trabajos, en serio. Así que sin más voy a ir al video. He estado una semana o incluso más de una semana viendo información, y los que estén ahí en la comunidad viendo las imágenes que publico sabrán. Este video que vemos aquí video con sonido dura unos 5 segundos, pero fue publicado en Instagram por un usuario que trabaja la mezcla de sonido desde su hogar y pertenece a la mezcla de sonido de Wizards. ¿Cómo lo sé? Porque él mismo lo confirma en la descripción. Este mismo usuario trabaja con The Song, que The Song trabajó en Los Tres de Abajo, trabajó en La Familia Adam, en la banda sonora de Unidos, Onward, y ahora está en Wizards, porque lo podemos ver en su perfil profesional. Ellos dos son los mezcladores de audio. Podemos ver ciertas publicaciones, pero la más que destaca en este caso es del usuario de Song. Es, si te metes a su historia, podrás ver ciertas publicaciones de trabajos, proyectos, de mezcla de audio que ella ha subido, pero encontré una publicación bastante especial en su historia, donde se encuentran grabando con violines. Yo pienso que es de Wizards, no sé ustedes. Hace 2 semanas más o menos se grabó o se estaba realizando. Incluso ella misma dice que ella no suele publicar imágenes en las cuales esté componiendo un proyecto, pero dice que este pertenece a un último episodio que va a ser bueno emocional de un programa. ¿Será que ese contenido sea de Wizards? Esa es la duda que tengo yo. ¿Será que esas publicaciones, las cuales pone emojis para tapar la pantalla del computador donde está el animatic de la serie que está por casi terminar, provenga de Wizards? Estuve haciéndole zoom a la imagen para poder proyectar la pantalla. Logro ver cierta paleta de color, de un color verde, de un color mezclado, oscuro, así, y se ve interesante. No puedo confirmarte que sea de Wizards, pero me gustaría que lo veas tú también. Con esta imagen que te tengo aquí, te confirmo que ellos son los que están trabajando en la serie o en el soundtrack de Wizards. Hicieron una conferencia para trabajar en sus hogares, y los mismos que han publicado algún contenido que provenga posiblemente de Wizards. Sabemos que John Fee está trabajando a la mano con Jeff Dana por su publicación de las notas musicales que provienen de Wizards. Por ahora, esa es la información que por mi cuenta he obtenido investigando yo. Me gustaría que me comentes ahí qué puedes lograr ver, hacerle zoom a las imágenes, si puedes proyectar algo para lograr ver ciertos detalles que uno no encuentra. Yo hasta ahora sigo haciendo eso para poder encontrar información, un detalle que se me haya escapado y poder dárselos a ustedes en la pestaña de comunidad. En esta parte se ve un poco del animatic, una escena. Se parece mucho, yo me llevo por la paleta de colores para ver si es la misma, la escena donde aparece Duxie defendiendo a unas chicas, donde dice que él odia a esos tipos. Es idéntico, casi idéntico a la paleta de colores. Tal vez provenga de esa escena o de una más adelante. Pero quiero que me digan ustedes qué opinan sobre esta imagen que está tapada con un computador, o la imagen que sale en una parte de la serie. Ahí escríbanme sus descubrimientos que hicieron ustedes, sus análisis, y vamos ahí complementando. Suscríbanse al canal para tener más información. Esto es animación.